La posibilidad de chubascos, lluvias ligeras y tormentas eléctricas para la zona centro y caribe del país, pronostica Ofena. El frente frío número 33 se localiza siempre en la parte de la península de Yucatán, cerca de Cuba y la Florida, y se espera que su desplazamiento para el día de mañana siga continuándose en una forma estacionaria entre las zonas de la península de Yucatán hacia Cuba. Para el día domingo mantenemos la circulación de este frente frío número 33 más hacia el noreste, localiza otro frente frío que es el número 34 ingresando por la costa oeste de México, mientras que mantenemos una circulación anticiclónica después de que el desplazamiento del frente frío número 33 se dirigiera más hacia el noreste y se disipara. Las temperaturas mínimas para este fin de semana, Pacífico 20-26, máximas de 27-36, región central 16-23, máximas de 25-31, mínimas del Triángulo Minero hacia el sur 17-22, máximas de 25-30, Caribe mínimas de 23-26 y máximas de 25-28 grados Celsius. Las velocidades de viento para el Pacífico esperadas 52-97 kilómetros por hora, siendo la zona de León Chinandega de 52-70, región oriental del Pacífico 58-90 y Pacífico Sur de 64-97, mientras que la región central, velocidades de viento también bastante fuertes 51-90, Estelí, Madrid, Nueva Segovia con 68-90, Matagalpa, Jinotega y Chontales de 61-82, mientras que la región del centro sur de 51-70. En el Caribe, velocidades de viento de 42-56, manteniéndose casi similares en las dos regiones. La posibilidad de precipitaciones para este viernes pocas, bastante soleado, algunos chubascos puntuales en la zona de Ciuna y aisladamente en la zona de Bluefield y en la zona del Ayote, mientras que el día sábado mantenemos mayores condiciones de posibilidades de lluvia y algunas con tormenta eléctrica en la zona de Huaspán y la zona del Triángulo Minero, chubascos ligeros aislados entre Cotal, Matagalpa, Huigalpa y la parte del Caribe, mientras que algunos también chubascos que se puedan presentar aisladamente para León, Chinandega, Managua y Jinotepe, como también para Masaya y Granada, mientras que Villanueva y Estelí, pocas posibilidades de precipitaciones, y las zonas de la costera del Pacífico de oriente hacia el sur, pocas posibilidades de precipitaciones. El domingo mantenemos también condiciones tanto del centro hacia el noroccidente y parte de Rivas, pocas posibilidades de precipitaciones, y como también para Birgui, mientras que el resto del territorio, algunos chubascos ligeros aislados, puntuales que se puedan estar presentando. Para Noticias 12, Gloria Campos.